Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Mendoza y este es el programa de deporte que les presento los días lunes, miércoles y viernes en las plataformas de Radio Darío, Darío Medios, en todas nuestras plataformas digitales. Ahí estamos con este programa. Voy a empezar con la mala actuación del nicaragüense Jonathan Loaiza en este fin de semana. Estábamos diciendo asombroso, de película, espectacular. Había bajado su efectividad a 0.56, que era de película lo que estaba haciendo. No le bateaban, no lo descifraban, pero este fin de semana sí sus envíos fueron conectados por los bateadores de los Cerveceros de Milwaukee, uno de los equipos sorprendentes de esta temporada que está camino a estar en estas series que se vienen de la postemporada. El pinolero apareció lanzando dos veces los días viernes y sábado. El viernes solo saca dos outs, le conectan tres imparables y le hacen dos carreras. El día sábado fue mayor el daño. En un inning completo, cinco hits y tres carreras, y su efectividad saltó hasta 3.06 y perdió uno de estos desafíos. O sea que tiene balance de dos derrotas sin victorias en esta temporada. Sigue siendo un trabajo destacado, más sobresaliente que incluso el que esperaban los propios Yankees. Pero nosotros, como que ya nos estábamos acostumbrando a tener imbateable a Jonathan Loaiza. Pero así es el béisbol. En un solo partido te descifran más a los relevistas que trabajan poco y le hacen las carreras que le hicieron a Jonathan y salta el promedio de carreras limpias. Y esto fue precisamente lo que le ocurrió al pinolero este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees tuvieron la mala noticia de que su prospectazo Jason Domínguez, este es un muchacho dominicano firmado por 5 millones de dólares hace varias temporadas y que recientemente lo habían promovido a las mayores, probando a sus prospectos, sacándolos de las menores para colocarlos ya en la gran carpa para que empiecen a demostrar para lo que están hechos. Y Domínguez, una figura, los reflectores para él, tenía dos jonrones en los primeros juegos, pues se lesionó un desgarre en el codo del brazo derecho, lo saca de circulación y hasta se menciona de una operación tomillón. O sea que no es solo para los pitchers esta operación, sino para todo aquel pelotero, todo el que está lanzando, ocupando su brazo. Y bueno, Domínguez estará fuera de circulación, pero seguramente vendrá reencauchado para la próxima temporada cuando los Yankees hagan muchísimos ajustes. Incluso andan detrás de un prospectazo pitcher japonés que, con la presencia del gerente general de los Yankees, hace unas cuantas horas lanzó un juego sin hit ni carrera y es uno de los brazos que andan siguiendo los Yankees para transformar el equipo para la próxima temporada. En el fútbol, la selección azul y blanco hizo un gran trabajo ganándole a República Dominicana en el inicio de la Liga B de Naciones. Nicaragua la descendieron, había clasificado a la Liga B, pero por el problema de violar el reglamento con un extranjero, que incluso por ahí lo sancionaron, lo expulsaron de Copa Oro. Ahora están en la Liga B, ya tienen una victoria sobre República Dominicana y están jugando en Nicaragua contra Barbados. Sí, un equipo más parejo, un equipo más difícil para el team nicaragüense, pero hay que ser claro, ¿no? El trabajo que está haciendo Figueroa, el director técnico de la selección, hay que darle un gran reconocimiento porque ha hecho un excelente trabajo. Ya se evitan las goleadas y Nicaragua ha hecho cosas que en otras épocas nos hubieran parecido asombrosas, pero ahora está ganando, aunque sea con los caribeños, y ahí se está metiendo a la pelea. Ya a nivel de Centroamérica dicen que Nicaragua no tiene un fútbol fácil para derrotar en cuanto a selecciones se refiere. En el boxeo apareció Christopher Rosales González, este muchacho que fue campeón mundial de las 112 libras y que recientemente se anunció una pelea eliminatoria para él. Ofendió a Juan Francisco el Gallo Estrada. Este boxeador mexicano, conocido por los aficionados del boxeo nicaragüense por las dos victorias sobre el Chocolate González y las tres peleas que ha hecho con el Chocolate, pues resulta que es considerado el mejor boxeador de 115 libras en la actualidad y anda planeando una pelea de unificación contra el japonés Kazuto Yoka. Resulta que Christopher le dijo gallina porque dice que no le ha dado la oportunidad, que recientemente le puso un mensaje por WhatsApp en donde le pidió el chance de que pelearan. El gallo lo mandó a ganarse un lugar en el ranking, ya lo hizo y dice, ahora no me contesta porque ciertamente Rosales no está en el panorama, en los planes de un boxeador como el gallito, que está ganando mucho dinero, es el mejor boxeador de las 115 libras y prefiere una pelea grande
ante un japonés. Además, con Christopher no se va a ganar buena plata. Tampoco hay nadie que esté ocupándose de organizar esta pelea. Y en Nicaragua no hay plata para poner al Chocolatito 6 para una... para poner al gallito ante un nicaragüense. Pues sí, para una pelea chiquita, que seguramente esa que se está armando con un pinolero en 105 libras va a costar poco, pero para tener al gallo que lleva casi 1 millón de bolsas por pelea, eso es más complicado. Así es que ahí está pues la ofensa, para ver si entraba en provocaciones y en el juego de los dimes y diretes. El gallo Estrada por lo menos no ha reaccionado a lo que le dijo Christopher Rosales González, un muchacho buen boxeador nicaragüense, pero no está en el panorama de nadie. Por otro lado, en el fútbol internacional, escuchen esto, hoy se enfrentó Portugal ante Luxemburgo y los portugueses ganaron 9-0. Esto es en los partidos clasificatorios para la Eurocopa del próximo año. No jugó, así que no se pudo despachar a la grande Cristiano Ronaldo porque está suspendido por acumulación de tarjetas. Así que 9-0 fue el platillo de los portugueses el día de hoy. Más noche estará jugando en las eliminatorias sudamericanas Argentina contra Bolivia con Lionel Messi. Messi viene de hacer un gol que le dio la victoria sobre Ecuador hace algunos días. Así que Messi sigue haciendo goles y brillando con el uniforme de Argentina. Y bueno, hoy tendrán su compromiso contra Bolivia. En el béisbol, un dato el día de hoy. Ronald Acuña pegó su cuadrangular 36 y llegó a 95 carreras empujadas. Es el pelotero que si llega a 40 jonrones, como seguramente lo va a hacer, será apenas el quinto jugador en toda la historia en batear 40 jonrones o más y robarse 40 bases o más. Los famosos 40-40, un grupo donde está José Canseco, Barry Bonds, Alfonso Soriano y Alex Rodríguez. Nada más. Han bateado más de 40 y han robado más de 40 bases en lo que es el relato del béisbol de las grandes ligas, así es que está muy cerca. Y nos despedimos con la actuación cumbre que logró Novak Djokovic, el serbio que consiguió ganar su Grand Slam número 24, ganando en el Abierto de Estados Unidos y colocándose de regreso en el primer lugar, en la cima del ranking del tenis mundial. Pero lo llamativo es que con su título 24 logra superar ya a Nadal, que queda con 22, y a Federer con 20. Así que estamos hablando que Djokovic es sin duda, es considerado ya, para los entendidos de esta materia, el mejor jugador de todos los tiempos. Y además alcanza su semana número 390 en el primer lugar de la clasificación. Y es el jugador en toda la historia que más semanas ha estado en el primer sitio de los privilegiados del tenis mundial. Así culmino las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Mil gracias.